¿Qué tal, amigos en Tiempo Comunicaciones? En este momento estamos arrancando con la información más importante. Te invito para que te quedes con nosotros y por supuesto te enteres de todo lo que está pasando acá en Tehuacán, parte del municipio y por supuesto también en el estado de Puebla. Déjame comentarte que el día de hoy, sin duda, bastante información. Usted que nos está viendo de otro lado de la pantalla a través de un móvil, a través de una PC o por supuesto también a través de una tableta o demás dispositivos que existen en esta era tecnológica, te invitamos para que te suscribas a las diferentes redes sociales que tenemos para ti, la fanpage a través de Facebook, por supuesto a través de Instagram, de Twitter y también para que descargues la app que la encuentras a través de Play Store o App Store. Bueno, me presento, mi nombre es Raúl, como te mencionaba, y déjame comentarte que el día de hoy platicando con diferentes funcionarios, por supuesto, de esta ciudad de Tehuacán, en específico de quien preside a la cabeza, por supuesto, del ayuntamiento, quien es Felipe Patjane, y platicando acerca de este tema, un tema que sin duda fue polémico desde la campaña del mismo Andrés Manuel López Obrador en cuanto a esta famosa Guardia Nacional, la cual... Pues en este momento, platicando con quien preside, como te comentaba, el ayuntamiento de esa ciudad, dice que el municipio pues no cuenta como tal con dinero para obviamente solventar los gastos de los diferentes elementos que se encuentren obviamente resguardando parte de la seguridad de esta ciudad. Sin embargo, argumentando al respecto, también dijo que no se conocía como tal un número exacto de cuántos elementos son los que estarían prácticamente dentro de este municipio, y asimismo pues esperan que obviamente la respuesta por parte del apoyo que se tenga que tener en su momento por parte de la Federación. Vamos a escuchar parte de la declaración que nos da Felipe Patjane al respecto. Gracias nuevamente de Gendarmería y de Policía Militar. Estamos ya en espera de que nos manden la confirmación por escrito y que ya se queden en Tehuacán para poder entablar esa forma de trabajar que queremos, organizada entre los tres niveles de gobierno, con la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, la Policía Municipal, y poder brindar a Tehuacán la seguridad que requiere. ¿Fueron regresados los elementos que en su momento habían sido retirados? Todavía no en su totalidad, están siendo regresados poco a poco, pero sí esperamos esa respuesta por escrito para yo también poderle acceder ante medios de comunicación y decirles por qué tiempo van a estar, cuántos elementos van a estar y sobre todo cuál va a ser la coordinación que vamos a tener entre el municipio y la Guardia Nacional. Sin embargo, ya se tienen contabilizados cuántos están operando actualmente. Bueno, teníamos operando 260 más o menos, la última ocasión nos dejaron 60 y ahorita están empezando a regresar. No quisiera ayudar una cifra hasta que no regrese el total para no fallar y no dar una mala información a la ciudadanía. En su momento el regidor Nasta había dado a conocer que no se contaba con el presupuesto del municipio para mantener aquí la Guardia Nacional. ¿Ya tienen las reglas de operación y cómo se estará trabajando? En su momento es cierto, no teníamos el presupuesto como municipio para poder mantener la Guardia Nacional. Pues bueno, esperaremos en el futuro, inmediato por supuesto, respecto a la información en concreto, respecto a los elementos y por supuesto estos gastos que generará para el municipio y que por supuesto también la respuesta que se tenga por parte de la Federación para de esta manera solventar estos gastos. Pasamos a otro tema y es que déjame comentarte que de seguro usted vio a través de redes sociales acerca de los diferentes incendios que se están registrando, unos de ellos acá muy cerca de la sierra, acá por Vicente Guerrero, uno de ellos que fue el día de ayer allá en San Bernardino Lagunas. Un activista ante ese medio de comunicación platicaba respecto a este tema y que por supuesto argumenta que esta parte de la región no cuenta ni con personal capacitado para combatir ese tipo de incendios y por supuesto a la misma vez pues pues prácticamente personas que son oriundas de este municipio pues están siendo los involucrados en de esta manera tratar de sofocar. Vamos a ver parte de la declaración. Bernardino Lagunas, no se sabe si fue provocado o por la gente que hace su carbón dentro del monte, posiblemente haya habido un descuido de algún conciudadano. Oiga, pero sí está confirmado que es un incendio forestal. Sí, es un incendio forestal, efectivamente. ¿Saben cuántas hectáreas son las que se han consumido hasta este momento? Pues son pocas, unas 2-3 hectáreas hasta ahí, pero para estar exactos, no, pero es poco. Habían hablado de que este incendio no es de ahorita, que lleva más de una semana, ¿esto es verdad? No. Esto pero se fue provocado desde ayer en la mañana, pero de días atrás no.
hay gente, no sé, capacitada para poder combatir ese tipo de incendios, o son los propios pobladores los propios pobladores, como es el comisariado de San Bernardín Lagunas y su comitiva, su presidencia y ciudadanos voluntarios son los que están Este activista del Grupo Zapata Unido pues argumenta, y sobre todo importante dar a conocer esta información respecto a las personas que obviamente son parte de esta comunidad, comunidades afectadas en este caso, quienes pues intentan hacer lo posible y lo necesario para que no se siga expandiendo estos incendios que se están registrando acá muy cerca de Vicente Guerrero. Pero bueno, estamos al pendiente con esa información. Pasamos a otro tema también, déjame comentarte. Se aproxima también en este mes de mayo la celebración o la conmemoración más bien de la Batalla de Puebla, 5 de mayo para ser precisos. Ante esto, pues las diferentes actividades, tanto por supuesto cívicas, culturales, deportivas y demás que se puedan realizar. Una de ellas, el desfile propiamente de esta fecha, que ante este medio de comunicación, pues te damos los pormenores de esta acción a llevarse a cabo. Y es que déjame comentarte que con motivo de este desfile, la participación en este año será de 25 instituciones educativas, 2 unidades educativas, más la participación, por supuesto, activa de la población. Todo esto, por supuesto, en Tehuacán y también este desfile que se llevará a cabo allá en la capital poblana. Vamos a ver parte de esta información. Inscripción, ya la convocatoria se cerró el día lunes. Tenemos 25 escuelas que van a participar, desde primarias, secundarias y bachilleratos, y 2 unidades escolares. Obviamente la participación de la Policía Federal con la Gendarmería y el Ejército y la Cruz Roja, la que también va a estar participando. Obviamente la Asociación de Charros, que va a estar cerrando el desfile. Más o menos estamos esperando entre unos 12.000 a 13.000 alumnos que van a estar participando el día domingo en el desfile, que va a dar inicio a las 9 de la mañana a la altura de Seguridad Pública, todo lo que es la calzada Adolfo López Mateos hasta Independencia y 8 Sur, es a donde va a estar el disloque del desfile. Ok, ¿se espera contar con seguridad? ¿Cómo se estará manejando en este tema? Obviamente, para el tema del desfile se integra una comisión. Pues bueno, es parte de la información que estará al pendiente respecto a este tema y por supuesto, demás celebraciones que se van a llevar a cabo durante este mes de mayo, el cual pues estamos iniciando de una manera bastante activa. Pasamos a más información también en otro orden de ideas. Déjame también comunicarte a toda la gente que nos está viendo en este momento a través de esta transmisión en vivo. El día de hoy, padres de familia de la Escuela Primaria Federal José María Morelos y Pavón, de la comunidad perteneciente a Jalpan, me refiero a Nativitas, se manifestaron afuera de esta institución, afuera de las aulas, y no dejaron que alumnos entraran a la misma. Todo esto derivado, argumentan, a agresiones físicas y verbales por parte de la directora de esta institución, quien responde al nombre de Maricruz Catalina López Ortiz, quien argumentan agredió el pasado 4 de abril aproximadamente a 50 alumnos. Ante la situación, pues padres de familia pidieron la destitución inmediata. De Nativitas, lo que pasa es que el día 4 de abril la directora agredió físicamente y verbalmente a algunos alumnos, y ahorita por eso se mandó a llamar a la supervisora. De hecho, la supervisora ya tenía conocimiento de esto porque le hicimos un oficio, y ahorita llegó el profesor Ismael de Jesús Martínez, que es jefe de sector de Ajalpan. Estamos pidiendo la destitución de la directora. Ahora sí, nos estamos dirigiendo con respeto, que queremos la destitución de la directora, ya que nuestros niños se encuentran en peligro, porque al ya ser agredidos, o sea, ¿qué nos podemos esperar más adelante? O que el día de mañana algún padre de familia también agreda a la directora porque ella le ha faltado... Y bueno, y ante esta situación que está pasando de esta escuela, déjame comentarte que para poder apaciguar de cierto modo los ánimos de los padres de familia que se encontraban en manifestación, Ismael de Jesús, quien es el jefe de sector de esta área de Ajalpan, dialogó con los padres, todo esto mencionando que será el próximo martes que ya se tenga al nuevo director de la escuela, y que por lo mientras pues sigan y continúen con prácticamente la cotidianidad con la cual venían trabajando. Escuchamos al respecto. Y me dice que se autoriza la comisión. O sea, me van a mandar un director con clave 81. ¿Sí? Lo único que significa es que va a ganar lo mismo, no va a ganar como director. Es lo único. ¿Sí?
pero tiene la experiencia, porque ha estado trabajando en muchas escuelas. Entonces, el maestro se va a venir para acá, ¿sí? Me dice que se autoriza la comisión. Tiene que ir el maestro a Puebla por su documento, ¿sí? Mañana se traslada a Puebla para que traiga el documento y ya se presente el día lunes. El lunes es suspensión. El martes ya está acá, ¿sí? Entonces, para que ya está solucionado, ¿sí? Yo lo único que les pediría, que permitan que los niños, por lo menos el día de mañana, puedan ir, ¿sí? Ya está, el martes, estoy con el lunes porque es el primer día, el martes está el nuevo día. ¿Sí? Entonces, mañana el maestro se le va a comunicar para que se traslade a Puebla y vaya por el documento. Si en Puebla, por la cuestión burocrática, no le entregaran el documento, de todas maneras él está aquí, ¿sí? Y aunque yo le dé la comisión, que no es mi facultad, que es la dirección de educación primaria, yo le doy un documento para que tú uses el documento. Bueno, es más, vengo. Decía 6, 7. Pues bueno, hasta acá con esta información. Pasamos con otro tema, y es que déjame comentarte que una vez más vuelve a resonar una problemática, si podemos verlo desde algún punto, respecto a la líder Ivonne Morales Luna, quien ante ese medio de comunicación, y de seguro usted ya vio ante otros medios, respecto a esta información que ha estado circulando, respecto pues a esta cantidad de dinero que argumenta ella, quien está pues al servicio prácticamente de este sindicato, en donde pues están a la espera de recibir estos pagos correspondientes por facturas y otros derechos que se venían rezagando, argumentando y por supuesto ante este medio dando una fecha que serán este próximo 9 de mayo, en el cual pues nuevamente se comience prácticamente a poder pagar esto que se venía realizando, esta acción que se venía realizando. Así es que vamos a conocer parte de lo que menciona al respecto Ivonne Morales en esta situación, por supuesto, que están a la espera de esta cantidad y los detalles respecto a estos montos. Por 1,700,000 pesos. Entonces, el 9 de mayo empiezan con esos pagos. Y de ahí, cada 15 días se pagan las becas, los viajes. La próxima quincena, que es la primera de mayo, se pagan también los viajes recreativos. ¿Cuánto es el monto de la deuda que tienen? Ahorita, el 9 de mayo, se va a pagar 1,070,000 pesos. Y posteriormente, las cantidades por el concepto de viajes recreativos, las becas. Mira, desgraciadamente son cantidades que no te puedo decir específicamente porque no recuerdo. De las becas son 74,200. Definitivamente no se pueden pagar en una sola exhibición, Ivonne. Lo tienen que hacer en una sola exhibición, ¿por qué? Porque se supone que es para cada compañero. Somos 400 compañeros, entonces eso se lo abonan a su quincena y tiene que ser en una sola exhibición. ¿Cuánto es el monto total que se nos debe? Mira, del monto total no te tengo exactamente la cifra. ¿Aproximadamente? Son cantidades diferentes, pero lo que sí te aseguro de las facturaciones es 1,070,000 pesos. Que esa se tiene que pagar. Bueno, pasamos con más información. También déjame comentarte que hablando con el líder de la CTM, Fermín García Merino, pues argumentó ante ese medio de comunicación que será en la próxima administración del gobierno del estado, en el cual se tenga que platicar acerca de este aumento en el transporte público. Argumentaba él un tema a tratar desde hace ya algunos años, ante el incremento, por supuesto, de los diferentes combustibles, de autopartes, incluso también de la misma delincuencia que azota a estos medios. 2.50 es lo que se pretende subir al transporte para que de esta manera pues cubra con sus gastos, argumentando que durante ese periodo que tiene Pacheco Pulido, pues no le fue entregado de una manera en concreto pues esta petición, por lo cual argumenta serán hasta la próxima administración. Y este gobierno nos permita hacer el incremento, que ya es una necesidad, ya es insostenible, y pedimos y ya se han escuchado. Pues, se estaba en
2 pesos con 50 centavos. Estamos en ese tenor, tratando de buscar que se acuerde, pero en tanto no se acuerde, seguiremos en la lucha. Desafortunadamente la delincuencia la tenemos en nuestra ciudad y no nada más en el transporte colectivo, en donde es asaltada mucha de la gente que va en ese momento en las unidades. Queremos más seguridad para nuestras familias, para nuestros hijos, en las instituciones educativas, que es en donde la delincuencia le ha pegado bastante a los estudiantes igual. Y por lógica, si a Tehuacán lo afectan, pues nos afectan a todos. Nosotros queremos una ciudad más tranquila, con más seguridad, que podamos circular libremente y también tener una vida nocturna, que no la tenemos. Ojalá y este gobierno nos permita. Y bueno, también hablando de ese tema de la CTM, déjame comentarte que también hablando y platicando con el secretario sustituto de la Confederación de Trabajadores de México, Mario Orozco Dávila, argumenta que la clase trabajadora está en una preocupante ante la situación, por supuesto, que se tiene con respecto a la Afore. Esta problemática que argumenta ha sido implementada por parte del gobierno federal, en donde pues se le ven afectados en cuanto al rendimiento que pues pueda tener propiamente su dinero. Escuchamos parte de la declaración que nos da al respecto y por supuesto regresamos para platicar un poquito más a fondo. Situaciones que se presentan en la cuestión laboral, pues sí necesitamos conocerlas ya a su profundidad, ya se aprobaron, pero vamos a analizarlas con todos los líderes y con todas las organizaciones obreras. ¿Está bien en proceso de análisis cuando la reforma? Bueno, interna, pues nosotros, porque ya la aprobada está aprobada. Entonces ahorita tendríamos que ver cómo viene, cómo estaba y dónde viene la mejor y cómo viene, porque ahí nos ayudarán ustedes mucho también en ese sentido, que se hiciera un análisis de cómo estaba antes y a cómo viene, para que entonces podamos ir viendo pues cuáles son los beneficios. Parte de lo que mencionaba, estar atentos, mencionaba él, respecto a los cambios que puedan estar presentes y sobre todo estar informados ante esta operación adecuada que se tenga que tener con el Afore. Y también hablando al respecto y sobre todo en este contexto, argumentaba debido a esta situación también que se está presentando en materia laboral con esta reforma, la cual argumenta debería ser pues tratada un poco más a profundo y sobre todo aprobada, obviamente, bajo los esquemas de un beneficio para el trabajador o para el obrero. Hasta acá la información más importante del día de hoy. Te invito para que no te pierdas toda la información que tenemos para ti a través de las transmisiones en vivo de la nota policíaca, de la nota local, regional y demás que tenemos para ti. Los diferentes programas también, por supuesto, y también la página web www.entiempocomunicaciones.com. Mi nombre es Raúl Hernández Luna. Te deseo una excelente y exitosa tarde. Que sigas pasando, por supuesto, mucho cuidado. El cielo amenaza más tarde con por allá prácticamente precipitarse sobre el cielo de Tehuacán, así es que mucha precaución. Nos vemos el día de mañana con más información. Tehuacán está conformado por un gran equipo que día con día busca brindarte la mejor información para que tú puedas ver a través de tus dispositivos móviles. Somos líderes de la información digital y hoy también te invitamos a que busques y leas nuestro impreso que semanalmente se encuentra en distintos puntos de la ciudad.